Se nos ocurrió en la máquina del tiempo hacer una serie de cuatro programas para el subcapítulo de leer a Bogotá. Entonces la idea es que hay tanta gente que hace cosas formidables en Bogotá que aunque su tarea sea secreta o por lo menos muy bien guardada, íntima, propia de archivos, de bibliotecas, el papel que cumplen en una ciudad es enorme, en realidad. Una persona experta en libros cumple un papel fundamental en una ciudad. Más allá de los libreros de grandes superficies que traen las novedades editoriales, hay también los libreros medios, los libreros de antigüedades, los libreros de segunda, común y corrientes, a donde va la gente a comprar los libros de los niños para el colegio. Y también hay otros secretos, que son personas que se comunican como por el correo de las brujas, que tienen la función. De saber cuándo llegó un nuevo manuscrito, un hombre que haga esa pesquisa, o sea, una persona que tenga esa capacidad de abrir las antenas, de las orejas, de los ojos, de hasta del olfato, porque eso toca mucho olfato, como se dice, para poder captar de qué se está hablando cuando uno habla de un manuscrito de León de Greiff. Entonces, ¿qué hace uno con todo ese material maravilloso? Pues, primero que todo, buscar a la persona que hace la actividad. Y el caso que nos ocupa hoy es la actividad de hacer eso que yo acabo de describir. Que haya un personaje preocupado únicamente por eso, nos parece que es una forma muy interesante de leer a Bogotá. En una biblioteca como esta han pasado muchas libreros, muchas librerías, y que todo esto se ha conseguido en Bogotá. Estos no son libros traídos de otras partes del mundo, son libros fabricados en Bogotá. Producidos en Bogotá, hechos por manos de bogotanos, empastados por bogotanos. Eso es, digamos, como el, el secreto de la actividad de Hernando Cabarca. A mí me gustaría mucho que tú nos dijeras cómo es en realidad un día de tu actividad personal. Cuando vas a donde el viejo de los libros, al anticuario, cuando vas a los tipógrafos, cuando fuiste a los salesianos, donde haces tus impresiones, cuando descubres cosas tan estupendas como las que tienes. Por favor, cuéntanos. La idea se puso en limpio alrededor de, de una investigación y una exposición que se llama eh, Impresos Bogotanos, Alma de la Ciudad. Y lo que hicimos fue recoger los vestigios de la cultura del libro en Bogotá desde 1538 hasta 1928. Eh, la imagen de todo este trabajo eh, es el, el romance que se le dedica a Gonzalo Jiménez de Quesada, un romance que se compone probablemente el 3 de septiembre de 1538 y que yo leo por primera vez de mi, en mi vida el 3 de septiembre del año 2012. Y el libro se terminó de, de armar el 3 de septiembre del año 2013. Pero al final lo que, lo que nosotros hicimos fue, más que cualquier otra cosa, fue oír a la ciudad. O sea, yo tengo cierta ascendencia gitana y, y cuando leo el tarot, pues lo que hago es oír las cartas. Y normalmente uno no hace nada distinto a, a decir lo que las cartas le dicen que diga. Eh, esto no es distinto, esta lectura de, de, de la ciudad. No, es estupendo ese concepto. Fue Suéltalo fue, más. fue poner... Porque todo el mundo habla de ver, pero no estamos fue, hablando fue, con, fue, un, fue poner con un experto el oído que en vez de, de, de ver o de hablar, dice que lo que hay que hacer es oír. Oír, por ejemplo, un cuadro, oír una pintura oír una carta de tarot. Sigue, por favor. Claro, y eso, si uno sencillamente oye, pues también empieza a recibir cosas. Eh, por ejemplo, este, este es el, el último libro que, que yo edité, que es un, un libro sobre las mujeres en eh, vera de, de Risaralda, que se llama Del silencio a la palabra. La idea fue, evidentemente, eh, las en no tienen... No tienen las escrituras de las notarías. Uh -huh. ¿no? Entonces, y claro, según las investigaciones de los sociólogos, un trabajo que duró 10 años, por ejemplo, pues eh, era muy difícil presentar la conclusión de los sociólogos de que, de que las emberas no tienen escrituras. Entonces, el planteamiento nuestro fue decir: estas son las escrituras de la sembrera y son tan válidas como las escrituras de las notarías conseguidas a sangre uh -huh, y fuego. Uh -huh, uh -huh. Fíjense por ejemplo el asunto de, del territorio como yo lo resolví eh, oyendo. Entonces este trozo dice de cómo las diferentes familias fueron poblando el actual territorio de los resguardos de pueblo rico y mi trato Al principio el territorio estaba vacío, no había familias, solo la naturaleza con animales silvestres. Desde Bequebara, que después llamaron Santa Cecilia, los grandes cazadores y pescadores recorrían los ríos Águita, San Juan y Tatamá, buscando tierras para vivir. En verano subían, subían familias, subían los Guatiquí, los Arce, no se oyen ahora bien los nombres, los llama, los cáizar, cambian y son los mismos. cuepa, Cuasado, Nayasa, somos nosotros, todos. Los que estábamos aquí, aquí estamos, aquí estaremos, en Moquiquí, Murcito, Chatas y Cuepa, Ancuatma, por todas las desembocaduras y quebradas, por muchas partes, hasta abrimos montañas, creamos un puerto de oro, hoy día se llama así, y ocupamos Mistrató, Río de Loras y todo lo que es nuestro y tiene que ser nuestro.